Hola, buenas noches. Ajá, ¿cómo estamos? Llueve mucho por ahí. Buenas noches. Sí, Buenas noches. fuerte. Bueno, ojalá que se puedan conectar la mayoría y que también no pase a más, ¿verdad? Bien, veamos. Buenas noches, Erika. Ya vamos a dar un minutito más para poder empezar, porque me imagino que han de estar con problemas de conexión. Buenas noches, Norma, bienvenida. Bueno, empecemos. Vamos acá. Terminó de cargar el video. Ok, sesión 9. Saludo y bienvenida. Presentación del contenido. Esta es nuestra agenda para el día de hoy, toma de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La función índice. Vamos a ver su forma de uso y la sintaxis y sus argumentos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión
seamos capaces de aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Función índice. Esta devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de dicha función, la cual devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Vamos a ver, sirve para traer información de la tabla, así como las funciones de búsqueda que hemos visto anteriormente. Esta también nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificando el número de fila y columna. Es más específico, como les contaba. Las formas de uso son dos. Una es la forma matricial, que es la que nos va a ayudar a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y la columna que hayamos especificado. La sintaxis es esta. La matriz, que es obligatoria, la matriz es el rango de celdas o la tabla donde nosotros vamos a ir a buscar esa información. El número de fila, según el rango de celda que hayamos seleccionado, así es como vamos a irlo enumerando, al igual que el número de columna. Viendo estos dos argumentos vienen siendo un poco parecidos a los que ocupamos en las referencias de buscar H, buscar B. ¿Ok? Y luego tenemos las formas de uso matricial. Estas devuelven la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Y si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, cuando decimos no adyacentes, estamos diciendo que, deme un segundo. Cuando decimos no adyacentes, estamos diciendo que no están en un solo rango, sino que podemos seleccionar varios bloques de celdas. Ese es obligatorio. Ahora el número de filas se convierte en obligatorio y el número de columna y el número de área es opcional, aunque el número de área nos ayuda a determinar de qué rango de celdas es que queremos la información. ¿Ok? Entonces, abre el archivo, por favor. Voy a tomar la asistencia. Y recordemos activar la cámara, activar micrófono, decir presente o escribirlo en el chat. ¿Ok? Brian Anderson Rogel Guerra. No. Carlos Eduardo Laguán Laguán. Veamos. Ok, Carlos. Daniel Alberto Coto Rodríguez. Presente. Muy bien. ¿Y no viste mi carnet? No. ¿Y llave? Tampoco. ¿Quién está? Denis Alexander Guzmán Clímaco. Todavía no. Doris. Ryan Anderson, presente. Ok, gracias.
Brian. Doris Raquel Hernández González. ¿A alguien se lo prestaste? Edwin Alberto Pérez Lue. Erika Yesenia Gómez Cerón. Presente. Muy bien, gracias. Héctor Jaime Peña Linares. Iván Wilfredo Guevara Leiva. Presente, aquí estamos, buenas noches. Muy bien, gracias. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Juan Agustín Martínez Martínez. Carla Patricia Arevalo Díaz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Lorena Noemí Torres García. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. María Victoria Ramírez Calles. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Así es. Ha perdido uno. Ok. Mercedes, ya me contestó. Gracias. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Muy bien. Rubén Antonio Argueta Vázquez. Rubén. Ruth Noemí Hernández Crespín. Ruth, tampoco. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Listo. Jacqueline Ibón Cerón Aguilar. No, okay. Ah, cómo no. Rubén, okay, ahorita lo pongo. Listo. ¿Alguien más que no se haya anotado? Hoy estamos. Bien, digo yo que ya estamos. Jacqueline dice, aún no llego a casa, pero creo que ya se conectó. No, todavía no. Bueno, continuemos entonces. Abramos el archivo. Sesión 9, ¿verdad? Este. Ya lo tiene. Sí. Muy bien. La función índice es para buscar información un poco más específica. Por ejemplo, acá quiero el detalle del producto 3 en el mes de febrero. Entonces, mire, producto 3, mes de febrero. Este es el resultado que me debería estar devolviendo a mí. Por eso dice que devuelve el valor de la celda que cumple con la intersección de la columna y la fila. ¿Ok? Entonces, en la C12 vamos a fórmulas
Y acá, como les comento, índice es de tipo búsqueda. Si sabemos que es de búsqueda, nos venimos a la categoría y lo seleccionamos. Si no, recuerde el proceso largo, ¿verdad? Insertar función. Pongo acá el nombre. Le digo que lo busque en todo y luego le doy clic en ir. Al hacer eso, nos va a mostrar un listado Excel de todas las funciones que cumplen con esa condición. ¿Ok? Una vez la encuentre, le da aceptar. Tiene que cargarle ese cuadro. Ya está. Ahora, como les comentaba, hay dos tipos de matriz y referencia. Ahorita vamos a trabajarlo como matriz. Así que seleccione la primera opción y le da clic en aceptar. Bien. Y nos va a cargar este cuadro. ¿Cuál es mi matriz? Recuerde que marcamos las celdas donde tenemos los registros. Si usted quiere, puede marcar los encabezados y la primer columna, pero no es necesario. ¿Ok? Vamos a marcar desde la B2 a la E9. Ahora viene algo. El número de fila dice selecciona en matriz o referencia la fila desde la cual se devolverá el valor. Si se omite, se requiere una columna. Ojo, ¿cómo trabaja esto? ¿De acuerdo, Ruth? Vamos a anotar. Texto. Acá, donde dice enero, es la columna 1, febrero, columna 2, marzo, columna 3 y abril, columna 4. ¿Ok? Luego, así es como vamos a identificar los números de columna. Pero también tenemos los números de fila. Los números de fila ya no dependen en sí del número que Excel le da de manera automática. ¿Ok? Eso ya nosotros le asignamos un valor correlativo a partir de las celdas que hemos seleccionado. En este caso, la fila 1 es donde está el producto 1. Acá coincide porque este es un correlativo y acá voy contando de uno en uno las filas. Pero si le digo ahora, quiero el número de fila para el producto 3, ¿qué número le vamos a colocar? Tres, ¿verdad? Porque es el número que yo le escribí acá, porque empezamos a contar de nuevo. Ya no le hacemos caso a estos números, sino que iniciamos el conteo. Y si queremos el número de la columna del mes de febrero, dos, ¿verdad? Así que ponemos el número 2. Entonces, por eso le comentaba que con esta función índice
es más específico la ubicación del valor del dato que usted quiere conseguir. ¿Ok? Entonces, tenemos esto y damos aceptar. Entonces, veamos si es cierto. Producto 3, mes de febrero, es el mismo resultado. Sí le dio el resultado, no le dio. A mí sí me dio líquido. Ok, me di a entender. Al momento no hay duda. Vamos. Ok, perfecto. Entonces ahora trabajémoslo desde la celda. El primero lo hicimos con el asistente, pero ahora lo vamos a hacer desde la celda. Entonces ponemos igual índice. Índice, ¿cuál es nuestra matriz? Nuevamente, de la B2 a la E9. Ok, seguido, punto y coma. Recuerde que el separador de argumentos depende de su computadora, coma o punto y coma. ¿Cuál es el número de fila si andamos buscando el producto 8? El número de fila 8, muy bien, porque es el producto 8. Y ahora, si queremos, ¿qué mes era? Creo que era marzo, que lo tapé. Abril. Ah, abril, gracias. Abril, ¿en qué columna se encuentra? En la 4. 4, entonces ponemos el número 4. Y acá termina nuestra función. Okay. Presionamos Enter y listo. Producto 8, mes de abril, y ahí están los valores. Miren. Entonces, nos dio el resultado. Bien, estos números se los ubiqué solo para que identificáramos cómo reconoce Excel el número de fila y el número de columna. Ok, pasemos al ejemplo 2. Queremos la venta de Laura en el mes de febrero. Laura, febrero. Ahora, si queremos aprender a identificar el número de fila, mire, vamos en columna, agreguemos una fila y agreguemos
una columna. A este le ponemos 1 y 2 y luego lo copiamos. Acá, a partir de enero, 1, febrero, 2, marzo, 3 y abril, 4. ¿Okay? Esto es para que identifique cuál es el valor que le corresponde cuando pide número de fila y cuando pide número de columna. ¿Okay? Le vamos a poner acá número fila y acá número columna. ¿Ok? Póngale eso ahí para que lo pueda identificar. Esto es momentáneo, ¿verdad? Ya después no va a necesitar usted hacer ningún proceso de este. Me indica cuando ya lo tenga. Listo. Los demás. Muy bien, Mercedes. Bueno, voy a pensar que los demás ya lo tenemos. Ventas de Laura en el mes de febrero. Ponemos acá igual índice. Nuestra matriz de la C3 a la F11. Si es la venta de Laura, ¿qué número de fila le corresponde? Muy bien, Mercedes. ¿Quién más? Muy bien, Carla. Como es Laura, mire, Juan es 1, Pedro 2, Laura 3. Entonces, están en lo correcto. ¿Y cuál es el número de columna? 2. Estamos pidiendo el mes de febrero, ¿cierto? Muy bien. Entonces ponemos el número 2. Cerramos el paréntesis y listo. Laura, febrero 2900. Ahora obtenga usted las ventas de Susana para el mes de marzo. $3,500, veamos. Susana, marzo. Ese es
Y vamos a ver cómo obtuvimos ese resultado. Ok, vamos a hacerlo acá. Igual. Índice, ¿cuál es nuestra matriz de la C3 a la F11? ¿Cuál es nuestro número de fila? ¿En cuál fila se encuentra Susana? Siete. Bien, siete. ¿Y el mes de marzo? Tres. Tres, columna tres. Muy bien. Cerramos y listo. Mire, aquí con la función índice, nosotros le damos casi que el nombre de la celda para que nos dé el resultado, ¿verdad? Que decimos ahí, Susana. Marzo, 3.500. Estamos ahí. Sí, ¿hay dudas? No. No, muy bien, Saúl. Los demás no tenemos dudas. Todo claro. Todo okay. Claro, Link. Perfecto, entonces pasemos al ejemplo 3. Ahora es un poco diferente. Mire, yo tengo dos categorías, categoría A, categoría B. Y acá, por ejemplo, quiero saber la venta del producto 3 del mes de febrero de la categoría A. Aquí son tres criterios los que estamos evaluando. Primero, categoría A es la primera, el producto 3 del mes de febrero. Entonces, este es el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces nos ubicamos ahí en la G4, vamos a la ficha fórmulas, búsqueda y referencia, índice. Seleccionamos ahora la segunda parte, que es donde dice referencia, y damos aceptar. Ok. Estamos hasta este punto. La referencia son los rangos no adyacentes que vamos a seleccionar para ir a buscar la información. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto y hago esto, me va a dar error, porque no va a reconocer los dos rangos. Para trabajar con los rangos, lo que vamos a hacer es ponerle entre paréntesis, ¿ok? No se preocupe si aquí dice esta información. Ahorita dice eso porque no le hemos definido a qué área queremos vaya a buscar el valor, ¿ok? Si estamos buscando ahorita el producto 3, ¿qué número de fila le corresponde? 3, muy bien.
Número 3. Y si es del mes de febrero, ¿qué número le corresponde? Dos. 2, perfecto. Ahora viene la parte del número de área. Según la cantidad de rangos que hayamos seleccionado, así es el número de área. Este de la B3 a la E6 es el área 1 y de la B8 a la E11 es el área 2. Y así vamos a ir enumerando en el caso que vayamos agregando más rangos de celdas. ¿Qué número de área vamos a poner si es la categoría A? ¿1 o 2? Uno, muy bien, Marina. Ponemos el 1. Vea, ya nos muestra un resultado, aunque acá el valor o la respuesta esté con error. Ok. Damos a aceptar. Y listo. Pero ojo, cuando trabajamos esta información así, observemos que la categoría A y la categoría B tienen la misma estructura, ¿sí? Los productos están en orden ascendente de igual forma y ambos son enero, febrero, marzo y abril, ¿ok? Si esto no lo tenemos igual, entonces es muy probable que el resultado no nos vaya a dar como lo esperamos. ¿Listo? Bien, el primer resultado lo obtuvimos. Hagamos el segundo. Aquí lo trabajamos con el asistente de fórmulas. Ahora lo vamos a hacer directo en la celda. Igual, índice. ¿Cuál va a ser mi matriz? Ponemos paréntesis de apertura, marcamos nuestros rangos y cerramos paréntesis. Si no lo ponemos entre paréntesis, recuerde que el punto y coma es el separador de argumentos y entonces Excel va a reconocer que tenemos un argumento más, lo cual no es cierto. ¿Ok? De acuerdo, Juan, ahorita se la pongo. Bien. Ya tenemos la referencia. Ahora, punto y coma para el número de fila. ¿Cuál es el número de fila si queremos el producto 3? ¿Qué número vamos a poner ahí? Veamos. Muy bien, Marina. 3. Ahora le voy a explicar por qué el 3 y no el 10. Cada rango empieza su conteo. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Y en el segundo rango empieza otra vez fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Por eso es que nuestros productos deben estar, o la información que usted tenga, debe estar igualita
en forma de estructura en el primer rango y en el segundo. Recordemos que Excel no le hace caso a este número de fila, sino que inicia un conteo. Entonces, por eso le vamos a poner siempre que el producto 3 está en la fila 3. ¿Cuál es el número de columna que vamos a ocupar? Dos. Es el mes de febrero, ¿verdad? Y recordemos, enero 1, febrero 2. Entonces le vamos a poner el número 2. Y viene la última parte, que es el número de área. Le vamos a poner 1 o 2. 2 de nuevo, ¿verdad? Porque ahora estamos buscando la categoría B. Cuando ya tenga así, presiona Enter y listo. ¿Sí? Vemos este método de búsqueda. Pues casi que nosotros le estamos dando las coordenadas, ¿verdad? La dirección para que nos traiga la información requerida. ¿Lo tenemos? Sí, muy bien, Saúl. Muy bien, Carla. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bien, pasemos. Gracias, Marina. Al ejemplo 4. Quiero las ventas correspondientes a Laura del mes de febrero del 2022. Tengo dos rangos, el año 2021 y el año 2022. Quiero las ventas correspondientes a Laura. Intente hacerlo usted. Obtenga el resultado, por favor. Y luego vamos a comparar. Muy bien, Marina, y lo hizo con el método de matriz o referencia. Okay. Los demás. Bien, lo vamos a hacer, quiero ver. Muy bien. Entonces revisemos todos. Vamos a ver. Si el resultado de Marina, que yo digo que sí, es el correcto, igual, índice, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra matriz? Ah, ella lo hizo de tipo referencia, ¿verdad? Entonces,
¿qué debemos hacer? Poner entre paréntesis el rango de celdas. ¿Qué número de fila nos corresponde si es Laura? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. ¿Qué número nos toca? Laura, ¿en qué fila se encuentra? Uno, dos, tres. Entonces tiene que ir el número tres. Y si queremos el mes de febrero, ¿qué número de columna le vamos a poner? ¿Número? Dos, muy bien, Saúl. Y por último, ¿qué número de área le vamos a asignar? Ok, Ruth, ahorita vamos a ver el resultado. ¿Qué área le corresponde? Dos, ¿verdad? Porque estamos pidiendo del año 2022. Y listo. 2900, veamos. Laura, febrero, 2900. Ok, ese es el resultado que le debe dar. A alguien, ese es el resultado. ¿Alguien le dio diferente? No, a todos nos salió bien, nos dio igual, no hay ninguna duda. De mi parte no. Muy bien. Buenas noches, Liz. Hola, buenas noches. Una consulta, yo venía conectado y venía manejando. No me he quedado en la parte del número de área, no sé si me lo puede volver a explicar. Bien, estábamos viendo primero que la función índice trabaja de dos maneras. Una, de forma matricial, que es la anterior que estuvimos trabajando, donde solamente había un rango de celdas. Y la forma de referencia, que es la que estamos trabajando ahorita. Cuando es de referencia, es porque tenemos rangos de celdas no adyacentes que hemos seleccionado. Cuando decimos no adyacentes, es que no están juntas. Por ejemplo, en este caso, de la B3 a la E11 y de la B15 a la E11. 23, esos son dos rangos de celdas, son dos valores diferentes que nosotros identificamos. El primer rango como área 1 y el segundo rango como área 2. Eso, y si tuviéramos más rangos, así cada grupito de celdas se irían enumerando. Entonces, teníamos acá, por medio de referencia, donde entre paréntesis ponemos los dos rangos de celdas a donde queremos buscar. Luego ponemos un número de fila, un número de columna y el número de área. Como le repito, depende del rango o la cantidad de rangos seleccionados. Ahorita solo hemos seleccionado el de ventas del año 2021 y el del ventas del año 2022. Por eso son dos áreas y la que tiene la información que yo estoy buscando es el área 2. Por eso le ponemos el número 2 ahí y damos aceptar.
Es igual acá en las ventas de Rafael en el mes de marzo para el año 2021. Lo acabamos de ver con el asistente, ahorita lo vamos a ver en la celda, ¿ok? Igual. Índice. ¿Cuál es la matriz entre paréntesis? Mire, de la B3 a la E11 y de la B15 a la E23. Eso entre paréntesis para que Excel pueda identificar que es un solo argumento. ¿Ok? De acuerdo, Juan, no se preocupe. Luego, me pide un número de fila. Si nosotros estamos buscando ahorita a Rafael, vemos que está en la fila 5, porque Juan es 1, Pedro 2, Laura 3, Jessica 4, Rafael 5. Entonces, por eso ponemos el 5 acá y punto y coma. Luego, el número de columna depende del valor que andamos buscando. En este caso, marzo. Entonces, como queremos el valor de marzo, las columnas, enero es 1, febrero 2, marzo 3 y abril 4. Entonces, ponemos 3. Punto y coma. Y el número de área depende de, en este caso, si lo queremos del año 2021, o del año 2022. Como es del año 2021, nosotros le vamos a poner 1 como el número de área, porque es el primer rango de celdas con el que yo voy a trabajar. De los dos que tengo marcados, este es el área 1 y la siguiente es el área 2. Por eso es que acá le ponemos un 1, porque es del año 2021. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Veamos si la respuesta es correcta. Dice Rafael Marzo. Mire, 1900. Ese es el resultado. Ahora, para terminar, ¿y por qué tiene dos cuadros ahí, maestra? Ah, porque yo tengo acá que este lo trabajé como referencia, pero yo puedo trabajarlo solo como matriz. Mire, igual, índice, mi matriz, como es del año 2022, puedo venir y marcar solamente el año 2022. ¿Cuál es mi número de fila? Si es Laura, 1, 2, 3, mi fila 3. Y como queremos febrero, ¿cuál es nuestra columna? 1, 2. Entonces ponemos la columna 2. Y eso sería todo. Presionamos Enter. Y observe que el resultado es el mismo. Muy bien, Carla. Ya tenemos el mismo resultado, aunque el procedimiento haya sido un poquitito diferente. Sí, hágalo. Hágalo de las dos formas. Mire, con referencia y con matriz. ¿Ok? Listo, muy bien. ¿Tenemos dudas?
Muy bien, con relación al ejercicio de ayer, tenemos dudas. Poquitos me lo han entregado. Gracias. Ajá, y entonces, el ejercicio de ayer, ¿qué pasó? Gracias, Erika. Este, por si ya se le olvidó cuál era. Solo tres me lo han entregado, ¿y los demás? Yo se lo entregaría mañana, Lee. Ok, lo voy a estar esperando. Bueno, Erika, tratemos de hacerlo, ¿verdad? Vaya, no hay ningún problema. ¿Tienen dudas con esta parte? Recuerde que según el valor buscado, así es como usted va a definir si es buscar H o buscar V. ¿Ok? Perdón, que ya, como que ya me está haciendo efecto la lluvia. Bien, con los laboratorios de la plataforma, ¿cómo vamos? Hemos ido avanzando. Ya hoy corresponde el laboratorio 9. ¿O alguien no ha podido accesar? Muy bien, Marina. Yo esperaría ya la otra semana poder tener acceso y revisar cómo van. Pero está bien, vaya despacio, pero no demasiado, vea. Tiene que ir ahí poco a poco y lo que siempre le digo, si a la primera no le sale bien, inténtelo de nuevo. Vea cuáles son las que estaban incorrectas, corríjalo, apréndalo y luego obtiene ese 100. ¿Ok? Tenemos, ¿cuándo corresponde el examen? La otra semana después de la sesión 10 hay un examen de mitad de módulo que también deben contestar. Y luego pasamos ya a la sesión 11, ¿ok? Cada día hay un pequeño laboratorio, ¿verdad? Después de cada sesión, así que lo invito, porfa, que vaya y lo desarrolle. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, quedo pendiente del ejercicio práctico de ayer y nos veremos el día lunes. Primero Dios. No me vaya a andar mojando, no salga si no necesita, ¿ok? Mucho cuidado con las lluvias. Buenas noches. Buenas Nos noches. vemos el lunes. Buenas Lunes. noches, Carla. Cuídese. Bueno. Gracias igual. Gracias. Feliz noche, Alex. Buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos. Finalizo sesión.